Estoy persiguiendo a Darío desde antes que hiciera el monumento al primer centenario del nacimiento. Entonces siempre me propuse a ver si hacía una obra por año vivido del poeta. La verdad es de que yo creo que tengo más de 50 años de pintar a Darío y no he podido llegar, no sé cuántas tengo. Yo sé que tengo una colección bastante grande de Darío, pero no he completado las 49. Pero, a ver, dentro de tu pregunta era de que... mira, creo que de las cosas importantes, yo tuve la oportunidad, a ver, de hacer estudios en Europa, ¿verdad? Entonces, en 1966 yo me fui para Europa después de terminar el monumento a Rubén Darío. Yo lo terminé en 1966, su centenario era en el 67, pero de todas maneras yo me fui en el 66. En el 69, a mi regreso, yo fundé la Escuela de Bellas Artes de aquí de Granada. Para ser exacto, era la segunda escuela que tenía Nicaragua, ¿verdad? Y aquí, como te digo, como te dije en un principio, aquí se formaron muchísimos jóvenes que ahora pues son personas mayores, ¿verdad? Que están dispersas en diferentes lugares del mundo y se dedican al arte. Luego, pues, fui profesor fui director de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Managua y, para ser exacto, después de Rodrigo Peñalba, el que estuvo más tiempo como director fui yo. Yo estuve 12 años y medio como director de la Escuela Nacional y, bueno, pues imagínate, me he dedicado bastante tiempo a la docencia, bastante tiempo a dirigir la docencia. Fui cofundador de la Escuela de Jinotepe. Yo le hice toda la documentación necesaria para su fundación y se creó una escuela formal en Jinotepe. Así es que prácticamente la Escuela de Granada y la Escuela de Jinotepe, pues yo participé bastante en el logro. Bellas Artes, aunque ya no funciona en este momento como una escuela, pero sí nosotros tenemos un grupo como de 25 personas que trabajan con nosotros aquí y todos ellos, pues son, algunos, en su mayoría, son egresados de la escuela y por supuesto pues ellos saben qué hacer. Entonces, pero ya no como estudiante, ¿verdad? Aquí ya son como una calidad de aprendices, reciben unos córdobas, ¿verdad? De incentivo, en fin, ya es una no modalidad, pero ya nosotros no somos escuela, ¿verdad? Somos un taller de enseñanza, ¿verdad? Y de producción. Hábleme de una de las obras más importantes a Darío, o de las más recientes, que está actualmente en el Parque de Jalteba. ¿Cómo comenzó? ¿Qué intentaron retratar? A ver, fíjate que... ¿Cuál es la importancia? Sí, lo hermoso que tiene el monumento de Rubén Darío, el que está en el parque. Pero para hablarte del de Jalteba, tendría primero que hablarte del de que está aquí en el Parque Colón. Mira, cuando se me pidió el monumento a mí del nacimiento de Darío, entonces, ¿qué podemos representar como un nacimiento, como exactamente como el nacer? A ver, el obelisco es una figura mitológica egipcia y representa un rayo de luz. Entonces, Darío para Nicaragua o para el mundo entero es un rayo de luz, ¿verdad? Bueno, ese fue para la fecha del primer centenario de su nacimiento. Y hablamos del Parque de Jalteba, prácticamente es la muerte de Darío. Mira, allí lo que está representado es la visión del centauro Medón. A ver, hay 17 centauros que se reúnen a un conversatorio. Y entre los 17 centauros, considero que hay dos que son los más elocuentes, que es Medón y Quirón. Medón dice unas palabras muy hermosas y dice, la muerte es de la vida su inseparable hermana. La muerte es la victoria de la progenie humana. Entonces, el monumento que está en el parque de Jalteba son las palabras que dice Medón en relación a la muerte. Y las estamos viendo aquí nomás.
Ahí ese es el mismo tema de Jaldeva, es ese que tengo ahí de frente, y la estrofa que tiene la tenía en la parte sur, que ya se borró pues por el tiempo. Pero dice Medón, y en este caso dice Darío, ¿verdad? Todos los escritores que hablan sobre Darío dicen que le tenía miedo de la oscuridad, que le tenía miedo de la muerte, que le tenía miedo no sé cuánto. Entonces yo digo que es mentira, no le tenía miedo. Darío solo le tenía miedo a una cosa, y era el ser olvidado. Y ese temor lo tienen todos los artistas, no importa en qué rama, ¿verdad? Todo artista, el miedo que nos da no es morirnos, nos da miedo de que nos morimos y que no hicimos nada, nos olvidaron. Entonces era el miedo de Darío. Porque fíjate de que compara a la muerte con la juventud y la belleza de Diana. Entonces, si una muchachita joven, linda, la más linda del Olimpo, virgen, como él mismo dice, virgen como ella, entonces es la diosa Diana, viene a buscar a un varón, se va. No se queda, ¿verdad? O sea, si la muerte es tan bella, nadie se va a quedar. Todo el mundo se iría. Por eso que yo creo que se va todo el mundo. Cuando viene la muerte, nada se detiene, ¿verdad? Porque no es fea. Dice que no es ni demacrada ni mustia, ¿verdad? Ni hace corva guadaña. Es linda y casta como Diana. Así que... Entonces imagina, eso es, como te digo, el monumento a Rubén Darío que está en el parque de Jaldeva. Como escultor, ¿cuál es la dificultad de retratar emociones en las esculturas? ¿Depende del tipo de escultura? Sí, pero fíjate que ya no somos tan dramáticos nosotros en las esculturas, ¿verdad? Si nosotros vemos la belleza de las grandes esculturas italianas o españolas, ¿verdad? Sí, había un dramatismo tremendo en ella. La verdad es que nosotros en la actualidad ya no somos tan dramáticos, ¿verdad? Representamos la figura más bien, en calma, ya no le damos ese... Te voy a decir, hay una escultura que se llama Dafne y Apolo. Es la metamorfosis de Dafne, porque ella no quiere a Apolo. Apolo es un dios guapísimo, no hay mujer que se le resista, pero Dafne no, ¿verdad? Sin embargo, una vez que la encuentra ella en el bosque, dice, ahora sí no te me vas a capear, le dice. Corre, la alcanza y entonces ella se convierte en el árbol de laurel. Entonces, pero hay un dramatismo en las dos figuras. Una, la desesperación de que alguien la está atrapando, ¿verdad? Y el otro, la desesperación de verla, una mujer tan linda, cómo se va transformando en un árbol. Entonces, como te digo, ese dramatismo ya prácticamente nosotros no lo tenemos. ¿Ves? Podría ser de que ya hay tantas cosas que se inventaron que ya nosotros tampoco podemos. ¿Qué le falta a Pedrito por esculpir? ¿Cuáles son sus proyectos a corto o largo plazo? ¿Y qué le gustaría dejar como legado, como más legado a Granada y a Nicaragua? Pues fíjate de que tengo la suerte de que yo tengo trabajo en muchísimas partes del mundo, muchísimas. Hay pinturas o esculturas mías, pero no sabría decirte, pero sí yo sé que hay en muchas partes. En Nicaragua pues también hay en bastantes lugares, en Granada quizás es donde más obras mías hay, en la calle, en el cementerio o en las iglesias, en todas partes. En este momento creo que estamos viviendo nosotros los primeros meses de un año muy importante para Granada, sí. Como son sus primeros 500 años. Digo sus primeros porque van a venir 500, muchos 500 más, pero... Estos primeros 500 años de la ciudad son muy importantes. Y bueno, yo estoy preparando una exposición. Son 20 obras entre 10 pinturas, 10 esculturas. No las tengo completas todavía, tengo 18 de las 20.
pero todavía estoy como retocando algunos de los retratos. Pero fíjate que la exposición que yo quiero montar es más bien una exposición didáctica. La quiero dedicar a los jóvenes de primaria, secundaria o para las personas que amen la historia, porque se trata de no 500 años de la fundación de Granada, no se trata de eso, se trata de 500 años de historia que tiene Granada. Entonces yo comienzo con la fundación, por supuesto, se dice, y es verdad, los granadinos aman a Granada como se ama a una mujer. Entonces yo, la primera figura que represento es la figura de mujer, pero con la granada, la fruta, porque fue, digamos, el primer símbolo que fue otorgado para su representación, ¿verdad? Entonces, la frescura, la luminosidad de una mujer joven, no completa, sino fragmentada, pero, como te digo, la frescura y la luminosidad de la juventud. Eso es 1524. Pero luego tengo a los caciques más importantes, los que se enfrentaron prácticamente contra Gil González, no contra Francisco Hernández, sino contra Gil González en la época de la conquista. Y prácticamente estos caciques, el cacique Nicarao, que fue admirado por el mismo Gil González Dávila como hombre sabio. Entonces tengo un cuadro en donde tengo los tres caciques, a Nicarao, Diriangén y Agateite, que es el cacique de Chinandega. Después tengo a Granada, la ciudad que floreció 100 años después. O sea, si Granada fue fundada en 1524, en 1560 aproximadamente, Granada hacía comercio con Sudamérica y con parte de Norteamérica y el resto de Centroamérica. Entonces era una ciudad floreciente. Entonces tengo a dos de los piratas más groseros que atacaron Granada, como fue Morgan y el pirata Dampier. El retrato de ellos. Después de que tengo el retrato de ellos, entonces tengo siempre la figura de mujer con la granada envuelta prácticamente en llamas, muy roja, muy amarilla, y entonces es prácticamente, a ver, el fuego y ceniza que nos hizo brotar William Walker y Charles Frederick. Entonces tengo el retrato de los dos, porque la idea es de que no solamente sepas la historia, sino que conozcas los personajes que más daño le hicieron a Granada. Por supuesto que no podían faltar los tres personajes de los que te hablé hace rato, ¿verdad? Como es, digamos, Darío, que sueña grande a la patria, Sandino, que la sueña libre, y Carlos, que la sueña sabia. Entonces, aparecen los retratos de ellos. Y creo que termino la exposición con... Ah, bueno, son 10 pinturas y son 10 esculturas. También tengo... hay una talla de una figura de mujer con la granada en la mano. No una repetición, porque son completamente diferentes las figuras, tanto de la pintura como de la escultura, pero sí, hay una talla así que es alegórica a la fundación de Granada. ¿Qué otras obras le gustaría destacar de la ciudad de Granada que usted haya realizado o que le falte por realizar? Mira, estoy terminando y yo a alguien le he dicho, bueno, esto es lo último que hago de Darío, porque como no sé cuántas obras he hecho en relación a Darío, pero no. Entonces, el tema de Jalteba, que es un tema magnífico, que lo puedes ver ahí en ese relieve que tenemos de frente, pero lo estoy haciendo no en relieve, sino escultórico. Pienso que es el último trabajo que hago de Darío. Pienso porque, bueno, no sabemos mañana, pero de todas maneras la tengo casi en un 90% para terminarla. Y es parte, aunque no tiene que ver nada con la fundación de la ciudad, pero es parte de las obras inéditas que estoy haciendo para esta exposición del quinto centenario de Granada.
como dato curioso, toda la gente que conoce a don Pedro Vargas se pregunta por qué siempre viste de blanco, todo de blanco. Bueno, ya se me olvidó. Hace tantos años que he visto de blanco que se me olvidó. Pero mira, miremoslo por otro lado, más fácil. Entonces, me gusta estar limpio y me gusta estar fresco. Pero la verdadera razón, como te digo, pues ya se me olvidó, porque he visto de blanco, no sé, de cuando yo creo que desde que era chaval. En algunas ocasiones he vestido de ropa oscura y ni siquiera mi mamá me conocía cuando me vestía de color. En el extranjero sí, en el extranjero es muy caro vestir de blanco. Mientras que aquí pues mejor me puedo cambiar dos veces o tres y no se echa de ver, o le doy vuelta, le decía a doña Julia, me voy a cambiar. ¿Qué cambiar? Si solo le doy vuelta y ya estoy otra vez limpio. Bueno, a ver, una de las verdaderas razones es de que, haber llegado a esta edad, yo soy feliz, completamente feliz, en todo sentido. Probablemente siento que sí me he realizado. He viajado, tengo hijos tremendos, todos mis hijos son tremendos. No me hace falta nada, no deseo nada extra, ¿verdad? Y el blanco es símbolo de felicidad. Entonces yo quiero demostrar, no solamente, aunque tenga la cara arrugada, pero soy feliz. ¿Ves? Y vistiendo de blanco, pues sí es feliz, es verdad. ¿Cómo quiere ser recordado Pedro Vargas? Todos somos de la muerte. Mira, Darío dice, casi siempre tengo que buscar un apoyo, Darío dice, toda la gloria y toda la eternidad están en nuestra conciencia. Mira, para no olvidar a las personas, en realidad depende de cada uno de nosotros. Y ese era, como por eso te digo, que ese era el miedo de Darío, que lo olvidaran. Entonces, yo creo que por eso es que poetas, escritores, músicos o los mismos artistas plásticos no paramos nunca de hacer obras, ¿verdad? Para ser siempre recordados. Porque no hay nada más triste en la vida que ser olvidado. Sí, y es como te digo, ese era el temor de Darío. Y ese es el temor que tienen todos los artistas, ¿verdad? Porque la única manera que uno tiene para decir estoy presente es vos caminar por la calle y decir, ve, aquello lo hizo Pedro Vargas, ve, aquello otro lo hizo, ¿verdad? Es una manera de mantener el recuerdo vivo de la persona. Entonces yo creo de que eso me gustaría. Me gustaría de que la gente vea mis trabajos por todos lados para que no se olviden a Pedro Vargas. ¿Cuál es la importancia para usted que sus hijos se involucren, al igual que usted, en el arte, para que continúen el legado de la familia Vargas y de don Pedro Vargas? Fíjate que eso es bueno y es importante, porque así vos sabés de que hablábamos de no olvidarnos de, ¿verdad? Entonces es una manera de, casi siempre los hijos vienen teniendo el mismo estilo. ¿Te acuerdas que hablábamos de cómo identificar una obra? Sí. Fíjate de que en muchas ocasiones ese sello también lo tienen los hijos, ¿ves? Y no solamente mis hijos, sino que mis nietos. Tengo nietos que son tremendos para dibujar y para cosas, ¿ves? Ahora, lo bueno es de que, a ver, Jessica, por ejemplo, que es la mayor. Jessica me dice, cuando ella sale de bachiller, yo lo que quiero estudiar es arte. Bueno, sin embargo, la número dos, después de Jessica, estudió diseño y construcción. Pedro Vargas estudió ingeniería y después arquitectura. Entonces, todos están involucrados en la plástica, pues, ¿verdad? De una u otra manera. Y ya te digo, mi hijo pequeño, pues, en todo caso, mi hijo menor es Leonardo. Leonardo diseña, dibuja, tiene bonitos archivos de construcciones y de cosas, ¿ves? Entonces, y si son mis nietos, hay que esconder los lápices de colores porque si no rayan la pared. ¿Cuál es la importancia de que los jóvenes se involucren en el arte? Estamos en una era tecnológica que
dibujar, pintar, ahora esculpir. Son cosas que se han perdido por la distracción de las redes sociales y de los juegos online. Bueno, yo le diría a los jóvenes de que, a ver, que no le hagan mucho caso a la tecnología moderna, ya te voy a explicar. Dice arte digital, entonces, ¿vos pintás? No. O sea, me visitó una señora extranjera por los rasgos y me dice que la niña le dice, me dice, mi niña le gusta dibujar. Mira, chiquita, bárbaro, dibuja, pinta, ¿verdad? Porque en todas las profesiones, si vos sabés dibujar, te desenvolves bien. A ver, si sos médica, cirujana plástica, vas a reconstruir. Sí. Entonces, sos una escultora. Sí. Entonces, pero no dibujes porque la maquinita te ayuda. Entonces, ¿qué pasa con tus sentimientos? Entonces, tus sentimientos se acaban, es la máquina, ¿verdad? Entonces, tenés que hacer sentir, sentís el dibujo, sentís el color, pero vos lo vas a sentir. Entonces, le digo, agarra un papel, lo arrugas así como que estás enojada, lo tiras al suelo y miras el espectro de luces que te hace un simple papel que tiraste al suelo. Dibujalo, pero vos lo estás viendo, no tomes fotos. La foto no te va a ayudar en nada. Entonces yo le diría eso a los jóvenes, a ver, acerquémonos a una escuela de arte. Si no nos gusta dibujar, no dibujemos. Acerquémonos a la galería, miremos cómo pinta otra persona, cómo dibuja otra persona, y eso nos va sensibilizando. Le quiero agradecer por habernos acompañado en esta entrevista y conocer un poco más de usted, una persona representativa de nuestra ciudad y de la cultura y del arte específicamente. Muchísimas gracias. Y ustedes, si quieren conocer más acerca de Granada, su gente y su cultura, no olviden suscribirse a este canal de YouTube, El Granadino Sin Fronteras, de James Matus. Soy Jorlene Cordonero y nos vemos hasta la próxima.